hemos hecho la compra en el macro y como no voy a tener tiempo para hacer la introducción en casa, pues os voy haciendo la introducción por aquí, os voy a enseñar lo que hemos comprado hoy en macro, que yo creo que, a ver, vamos a tener que comprar cositas y verduritas y frescos y eso, pero nos va a dar mínimo para lo que queda del mes ya. Y como ya os he dicho en la introducción, hemos comprado un montón de cosas, tenemos una, dos, tres bolsas, bueno, y la cuarta de las gatunas, y os voy a ir enseñando y voy a ir guardando. Mirad, es la primera vez que estamos en macro, que hemos ido a macro, y que sepáis que podéis entrar con una invitación, por lo menos en el macro al que vamos nosotros. Nosotros no somos socios ni nada. Pero hemos comprado un poco lo que hemos ido viendo y la verdad es que teníamos que habernos planificado más, porque traemos muchísimas cosas. Pero bueno, hemos traído esta cebolla que voy a guardar ya, que es la cebolla esta que está ya precortada para cocinar y ya está. Porque en nuestro Mercadona la verdad es que la cebolla es malísima, igual que las patatas. Y al final, el otro día compré una malla de 3 y tuve que tirar 2. Con lo cual, no me he dado cuenta, prefiero tenerla así, pero sí que nos gusta mucho tener cebollita. Y luego hemos comprado también del mismo tío, lo mismo, pero pimientos en tiras, que también vienen una barbaridad, pero bueno, así nos duran. Aprovecho y os enseño que este es el salmón que compramos en el Mercadona, que la verdad es que está súper bien, está en la sección de congelados. Voy a ver qué más hay por aquí. Vale, hemos comprado porque pensábamos que veníamos sin tiempo, lo cual es verdad, pero al final no nos ha dado tiempo siquiera. 3 tortillas de patata que vienen con cebolla, que vienen congeladas, pero además es que pesan una barbaridad, pesan casi 1 kilo cada una. Hemos comprado también esto, que ha sido pura gula, porque vienen baos con pulled pork por dentro. Y mirad, vienen tal que así. Y estoy por, bueno, no sé si ponerlos así o sin esto, porque no sé si nos caben. Por aquí salen pechugas de pollo, de estas que son como amarillitas, que digo yo, que a mí me gustan un montón. Y vienen 2 kilos, 2 kilos, 27 gramos, vamos, 2 kilos. También hemos comprado esto, que la verdad es que el tamaño es exactamente igual y creo que nos ha salido más caro, pero puré de patatas porque la verdad es que tengo ganas de tenerlo como de acompañamiento. Hemos comprado panceta de cerdo porque tengo ganas de hacer pasta, entonces pasta con nata y panceta y un poquito de cebollita, seguro que está muy bueno. ¿Qué más, qué más, qué más? Hemos comprado hamburguesas de vacuno, porque la verdad es que yo sé que esto no es muy sano, pero nos sacan de un apuro para una cena, para una comida así rápida o así. Y lo que no hemos cogido es pan de hamburguesa, pero bueno, que no pasa nada, que nos apañamos con lo que tenemos. Luego también de carne hemos cogido este preparado de carne picada de vacuno, que yo sé que he pagado más por las hamburguesas cuando esto ya está preparado, pero bueno, no pasa nada, no se lo contéis a nadie. Vale, todo lo que es pescado ya teníamos en casa, ¿vale? Así que por eso no he cogido, teníamos gambitas, teníamos el salmón y bueno, tenemos pescado y tenemos algo de fruta, fruta también tenemos. He comprado estas longanizas frescas porque esto con vinito blanco, la verdad es que está muy bueno, aunque nos tocará ir a poner vinito blanco al Mercadona, pero compraremos del malo malo, digamos. Hemos cogido también un costillar que tiene un sentido porque hemos comprado una salsa barbacoa y tenía ganas. Entonces, este costillar pues nos da para una comida o dos incluso. Bueno, total, que es un costillar, parece una guitarra. Un costillar de cerdo. Y ahora salen cosas como muy random, como por ejemplo este queso de oveja. Que me ha llamado mucho la atención cuando estaba de camino y entonces pues lo hemos cogido. Es de García Vaquero y se llama Peoca. Ahí está. La cosa es que eso, hay cosas que no hemos mirado el precio, que deberíamos haberlo mirado. Por aquí hemos cogido esta mayonesa porque las grandes grandes, la verdad es que al final no nos sale a cuenta porque se ponen malas al mes de abrirlas. Entonces nosotros para consumo propio, pues mayonesa que saldrá ketchup también. Una salsita picante que yo sé que porque fuera tan chiquitita, que además es de salsas asturianas, nos ha salido más cara que cualquier otra, pero es que nosotros no consumimos mucha y la cosa es que en 15 días se pone mala, entonces pues hemos decidido cogerla así. Hemos cogido este arroz, que dejadme en comentarios si vosotros lo habéis probado, pero es el arroz de jazmín que yo no lo había probado nunca, entonces
Bueno, pues como acompañamiento viene súper bien. Además con unos pimentitos y un poquito de cebolla va a quedar súper guay. Y un poquito de cayena. Por aquí estos fideos que son como la pasta, porque nosotros no somos capaces de hacerlos y al final se nos acaban pegando mogollón. Y por aquí sale de esta bolsa, por último, pues una, lo que viene a ser una espátula, que necesitábamos una porque teníamos nada más que una y nos costaba mucho pues tenerla al día. Os termino de enseñar porque hay una bolsa y luego hemos cogido unas cosas pues que no hemos podido subir, las vamos a subir ahora, pero nos queda la super bolsa, que esta es nuestra bolsa de siempre, que a mí me ha dado miedo porque la hemos cargado un montón y me daba mucho miedo que se rompiera. Pero bueno, mirad, por aquí sale el ketchup, que como el ketchup pues sí que dura más abierto, hemos cogido esta, que no la grande, que había una un poquito más grande, y viene pues 1682 mililitros, como un litro y algo, un litro y medio. Por aquí hemos cogido atún claro porque para las cenas pues nos apañamos súper bien. La verdad es que abrimos un par de estos y pues con un saltadito, con un tal, incluso con huevos, está súper bien. Hemos cogido el Sol Limón porque este lo utilizamos tanto para ensaladas como para limpiar el micro y cositas de la cocina. Y la verdad es que pues hemos comprado grande porque aunque se ponga malo, no nos viene mal. Hemos cogido esto, pero esto es caprichazo. A mí me encanta la salsa holandesa y me gusta para ponérselo a pescados, al huevo, tal. Y entonces esta viene en polvo. Entonces, como no se va a poner mal, aunque nos toque hacerla, pues la verdad es que he dicho, oye, cógela y ya está. Hemos cogido esta salsa barbacoa tipo americana sin gluten de salsas asturianas, que para eso el costillar. Y por último hemos cogido de Kikkoman, que de esto hay un montón de cosas, la verdad es que está fenomenal. Hemos cogido la salsa de soja con menos sal, porque estaba tratando de coger la soja dulce, la que es más dulcita, pero no la hemos encontrado. Y entonces, pues para hacer algún plato, algún wok, alguna cosa, la verdad es que está muy bien. Y por último, contaros que esto no sale a cuenta, pero ya que estábamos allí, no me iba a ir luego a Mercadona a comprar, hemos cogido dos de pan natural 100%, que no lleva azúcares añadidos, pero en el Mercadona hay una marca Mercadona que sale más barato. Así que este pan de molde, vamos, básicamente, a ver si queda, bueno, a ver si lo veis, es este de aquí. Sale más barato, este de aquí. 100% natural rústico con cero azúcares añadidos del Mercadona. Este de aquí es el que consumimos ahora últimamente, pero bueno, ya que estábamos allí, pues hemos cogido el de Bimbo, que era el que había. Y por último hemos cogido esto, que también es caprichazo, porque esto para las tostadas de por las mañanas está buenísimo. Así que este Oro Wheat, y luego nos queda por aquí, creo que lo que es el tomate frito, el Orlando, y los rollos de la cocina, que no lo estáis viendo, pero bueno, por ahí. Así que nada, hasta aquí la compra, lo dicho, tema de pescado y eso, la verdad es que vamos a tener que ir yendo a comprar de poquito a poco, y tema de fruta y verdura, pues también. Pero bueno, de momento esto yo creo que nos da para un mes por lo menos, así que bueno, pues hemos hecho nuestra primera compra en macro. Si os ha gustado, pues darle al like y suscribiros como siempre. Nos vemos mañana, seguramente. ¡Chao!